Bueno, me acompañan dos estudiantes de aquí de la UNLAR que participan activamente de la vida política universitaria. Estoy con Gustavo de la Fuente, que es secretario de Asuntos Estudiantiles, y con Ayelen Carrizo, que es referente de la agrupación ESEM de la carrera de Trabajo Social. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo estás, Pachi? Muy bien, contenta de tenerlos acá. Para hablar de un tema, digamos, que es un logro, es una buena noticia, si se quiere, para estos días, sobre las becas transporte, Gucci. Contame un poco de ese tema. Así es, digamos, una iniciativa que surgió desde el rectorado, desde algunas agrupaciones estudiantiles que venían pidiendo esto. Recordemos que nosotros contamos con becas transporte, pero solamente en el interior. Así que con esta cuestión de la situación económica que se está dando este año, se complica bastante para los estudiantes, entonces se hizo un convenio con la municipalidad y la empresa de transporte para generar 1000 becas transporte para nuestros estudiantes. ¿Qué significa este pequeño paso en una lucha que es histórica? Si bien, digamos, es un gran paso para nosotros no tener nada a conseguir 1000 becas transporte totales, ¿sí? Digamos, la lucha histórica, dado el boleto estudiantil gratuito, con todos los antecedentes, muchos estudiantes muertos por esta lucha, y que viene en cada espalda, de por ahí le tocaba a Aye desde la parte gremial, llevar esa bandera adelante, vamos camino a eso, ¿sí? Estas becas son un pequeño pasito, pero hay que seguir y no quedarse en esta cuestión. Y que se suman a otras medidas también y a otras luchas, ¿no?, que tienen los estudiantes. Seguro, la universidad también viene dando y el movimiento estudiantil fortalecido ya con 7, 8 y 9 centros de estudiantes este año, viene dando mucha batalla en lo que fue el comedor, lo que fue las becas transporte. Si Dios quiere, también vamos a tener la fotocopiadora estudiantil el cuatrimestre que viene. Así que bueno, son distintas medidas que se van tomando en conjunto desde la gestión con los estudiantes para tratar de que sea realmente inclusiva nuestra universidad y poder acompañar a los estudiantes que por ahí vienen del interior o están en una situación económica difícil. Uh-huh. Ayelen, y en tu caso vos estás participando activamente en política universitaria. ¿Se puede hacer eso y estudiar al mismo tiempo? Digo, no demorarte, no atrasarte, ¿podés complementar las dos actividades? Y totalmente, si le pones mucha dedicación se puede. Nosotros desde la agrupación y con mis compañeros siempre estamos al pie del cañón, por si alguno tiene que estudiar, si alguno tiene que rendir, siempre estamos nosotros para acompañarnos y la idea entre nosotros desde la agrupación es contenernos nosotros con el tema de estudio y además contener a nuestros mismos compañeros que a veces pasan por situaciones que no ayudan al cursado o tienen problemas desde la parte económica, desde la parte familiar, lo que sea, contenerlos para que continúen en este recorrido universitario que están haciendo, ¿no? Particularmente desde tu agrupación ESEM, ¿no? ¿Qué significa la sigla ESEM? ESEM significa Estudiantes en Movimiento, así que es muy significativo para nosotros ese nombre también. Queremos contagiar a nuestros compañeros de clases, de cursada, para que entiendan que realmente la lucha estudiantil es de todos y que la construcción colectiva la vamos a hacer todos, no solo por nuestro bienestar, sino por el bienestar de los compañeros de la carrera e inclusive de la universidad. ¿Y cuáles son, digamos, los temas que los preocupan hoy como agrupación estudiantil, por los que trabajan, por los que se juntan, digamos, a trabajar? Y en primera medida, asegurar una excelencia académica, la formación que nosotros recibimos en nuestra carrera, acompañar a los chicos para que puedan cursar, ya sea desde jornadas. Hace poco venimos de un mes bastante agitado, justo este mes nosotros cumplimos un año como agrupación, así que venimos haciendo bastantes jornadas para los chicos para que puedan continuar incorporándose en la vida universitaria y además para que vayan interactuando entre los distintos años de la carrera, que eso es lo que buscamos, que se conozcan y que puedan participar de todo lo que hacemos. Uh-huh. Gucci, recién mencionabas vos, hay 8 centros de estudiantes actualmente, me dijiste. Sí, entre 8 y 9. Uh-huh. El último fue el de diseño multimedia. Uh-huh. Bueno, en agosto también están las elecciones de medicina, la elección de trabajo social, la elección de historia en humanidades, y por ahí andan unos que otros más. Terapia ocupacional empezó también con la movida ahora, así que bueno, contento de cada vez más carreras empiezan a tener centros de estudiantes. ¿Cómo ves vos la iniciativa y las ganas de participar de los chicos? Muy bien, muy contento, digamos. Fue uno también de los que inició con esta movida de los centros de estudiantes. Porque vos estabas en ciencias económicas. En económicas, sí, fui presidente del centro.
y muy contento, digamos, ver que muchos compañeros por ahí que ni siquiera estuvieron en la toma, porque ya van pasando tres generaciones, vienen incentivados por, digamos, estos chicos de trabajo social, que algunos estuvieron, otros no, los de económicos, los que dimos los primeros pasos, y empiezan también a meterse en esta cuestión de la política estudiantil y la vida universitaria. Uh-huh. Bien, bueno, volvamos al tema con el que comenzamos. Becas de transporte, ¿cómo sigue? Porque ya está firmado el convenio, pero ¿cómo sigue ahora este? Bien, nosotros hemos presentado desde la Secretaría Estudiantil, en conjunto con la Secretaría de Extensión, al superior ya un proyecto de reglamento, donde ahí, bueno, ahora está en la Comisión de Presupuesto, viendo toda la parte presupuestaria, luego pasará a la Comisión de Interpretación y Reglamento para terminar de darle forma al reglamento definitivo y luego quedará en la sesión del superior para votación, ¿no? Una vez que se pueda votar en positivo, si Dios quiere, en el segundo cuatrimestre vamos a empezar a implementar la convocatoria de estas 1000 becas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. La verdad, a mí también me gusta ver que los jóvenes, digamos, se implican con las problemáticas estudiantiles y que participan activamente para mejorar, ¿no? Para lograr mejoras. Así que muchas gracias, los despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque.